Y la verdad que quiero comenzar dando cuenta del Estado de la Nación, no con palabras propias, ni tampoco con palabras o discursos de algún otro sector. El día viernes 27 pude leer un tuit en la cuenta de Joseph Cotterill. Joseph Cotterill es uno de los principales periodistas del Financial Times. El Financial Times, este periodista decía: lo lograron, finalmente lo lograron. Los bonos reestructurados de Argentina al 2033 cotizan sobre la par, más de 100 por cada 100 pesos nominal de cada bono de la deuda argentina. Yo quiero felicitar a todos los argentinos y en especial al equipo económico de mi gobierno, que supo y me ayudó a llevar la dura tarea de remontar todas las expectativas que se habían volcado, yo digo tirado casi sobre todos los argentinos en cuanto a lo que iba a ser el año 2014 para todos nosotros. Un año en el cual nos auguraban catástrofes financieras azuzadas también por los buitres que desde Nueva York intentaron en todo momento trabar la gestión de gobierno, trabar el funcionamiento de la economía argentina y, lo que es más triste, muchas veces apoyados internamente, porque siempre, en toda nuestra historia, nuestros fracasos no pueden ser solo adjudicados a los de afuera. También muchas veces desde sectores de la dirigencia política que tal vez sin comprender el concepto de nación que debe abarcarnos a todos y que se dirime quien tiene la iniciativa política en las elecciones, acompañan muchas veces con acciones y discursos la generación de expectativas malas en la sociedad. Afortunadamente esto no sucedió. Y no solamente debemos decir hoy que los bonos de la deuda reestructurada cotizan por sobre su valor nominal, sino que también, a partir de un informe de la consultora McKinsey, podemos decir que nuestro país, tu país, la República Argentina, es el único país que ha descendido en forma negativa su deuda externa en todo el mundo. Este gráfico, donde se muestran las banderas de los distintos países, desde Irlanda, Grecia, Portugal, China, España, Suecia, Francia, Japón, Holanda, Bélgica, Italia, Canadá, Australia, Reino Unido, Brasil, Rusia, Estados Unidos, Alemania, India y finalmente Argentina, y que es el cambio en la deuda sobre el PBI desde el 2007 al 2014, desde cuando asumí como presidenta por primera vez ante esta asamblea hasta esta nueva apertura legislativa, la Argentina tiene signo negativo del 11% en su crecimiento de deuda. Asimismo, las reservas del Banco Central, después de 9
corridas financieras, dos efectuadas durante la gestión del presidente Kirchner y siete durante mi gestión, cerraron el día viernes en 31.456 millones de dólares. Luego, y quiero que por favor presten atención a las cifras, luego de haber pagado deuda expresada en millones de dólares, en pesos, desde el 2003 al 2014, 92.676 millones de pesos, más 112.346 millones de dólares que hemos pagado de deuda que no había sido contraída por ninguno de nuestros dos gobiernos. Deuda externa y deuda interna. Quiero también, para tranquilidad de todos los argentinos, decirle que desde aquellos meses en que, por ejemplo, en el 2011, año en que fui reelecta por el 54% de los votos, tal vez un poco más, año 2011 tuvimos que pagar en pesos 8.543 millones y en dólares 15.776 millones. Aquel año pagamos entre ambos 24.312 millones. Para tranquilidad de todos los argentinos, digo, y de quien le toque presidir el país a partir del próximo 10 de diciembre, quiero decirles que la deuda que van a tener en los años 2015, la última que vamos a tener que pagar en esta gestión, es de 10.796, 9.132 millones en moneda extranjera, porque vence el BODEN 15, y 1.664 en moneda nacional. En el 2016, la cosa cambia diametralmente, de 9.000 millones pasamos a 2.564 millones de dólares y apenas 1.126 en moneda nacional. En el 2017, en moneda extranjera, porque vence el último gran vencimiento, que igualmente es inferior al BODEN 15, BONAR 10, 8.596 millones y 1.900 de dólares y 1.900 millones de pesos moneda nacional. Ya después, 2018-2019, 1.782 millones de dólares, 2019, 2.361 millones de dólares y cada vez menos hasta el 2033. Señoras y señores legisladores, compatriotas, hemos desendeudado definitivamente a la República Argentina.